La conferencia de prensa que hemos convocado ha sido para aclarar algunos puntos donde se nos ha tomado de caprichosos a los estudiantes de comunicación y también para anunciar que nosotros vamos a tomar otras medidas que va a ser a partir de este momento, para el cual vamos a invitar a mi colega para que pueda hacer conocer y el descargo de lo que nosotros vamos mencionando, que no somos caprichosos ni mucho menos estamos actuando impulsivamente ante el abuso de autoridad que se comete en la universidad. Ante todo, muy buenos días. Reciban todos ustedes, población de Pasco, y asimismo, hermanos periodistas. Uno, para decir que el día de ayer nosotros hemos entablado una mesa de diálogo, donde este vicerrector académico, el decano de educación, nuestro decano, han sido partícipes de esto. Hemos llegado a un acuerdo donde ellos se comprometían ya a darnos nuestras aulas. Nos han dado el aula de matemática. Y también, bueno, va a haber momentos en que les voy a pasar los videos cuando nos hacen la entrega de ese aula, nos entregan una llave, la llave de ese aula, nosotros aceptamos. En un inicio nosotros hemos querido que se respete el acta, pero también nosotros nos damos cuenta que si es que queremos algo, también tenemos que ceder. Nosotros hemos cedido a que nos den las aulas de matemática, nos den las diversas aulas que se comprometían. Pero está bien, ellos simplemente vinieron a decirnos: chicos, te vamos a dar el aula de matemática, bien, lo hicieron. Te vamos a dar el aula de informática, pero no están en las condiciones. Entonces nosotros hemos dicho: ya, danos tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Nosotros vamos a abrirles el pase a todo su personal administrativo y las personas que van a ingresar para que puedan dejar nuestras cosas como estaban. Porque el señor decano se justificaba que no podía hacerlo él no iba a cargar solito las cosas. Nosotros le entendemos, nosotros le dijimos, van a pasar todas las personas necesarias, pero con la condición de que una vez que nos dejen implementadas nuestras aulas como estaban, y fuera de eso que nuestros equipos del laboratorio también tienen que estar en su lugar, nosotros vamos a abrir la toma. Pero ¿qué pasó, señores? Hemos esperado hasta las 3 de la tarde, y no... Nuestras autoridades no se han acercado. El decano de educación dijo, a las 3 de la tarde el profesor, no me acuerdo ahorita el nombre que dijo el profesor, Rómulo, va a traer la llave, vamos a abrir, ustedes van a poder tener el acceso de ver dónde están sus cosas de laboratorio, van a poder ver las aulas. No se cumplió, 3, 4, 5 de la tarde, no se cumplió eso, señores. Y nosotros ahorita estamos indignados. Y sabíamos que ellos no lo iban a cumplir. Dicho y hecho, no se cumplió. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué medidas? ¿Cuál es la medida que van a tomar? Buenos días, hermanos periodistas. Gracias por el apoyo que nos dan. Nosotros, como Facultad de Ciencias de la Comunicación, ya estamos tomando otras medidas. ¿Cuáles? Y tomar ahorita, seguir en toma, no nos ha salido muy satisfactorio, puesto que ya tenemos un compañero herido que ayer ha salido por emergencia. La toma que estamos haciendo ahora, la decisión es hacer una marcha de sacrificio hacia la ciudad de Lima, exactamente a la oficina de la SUNEDU, pero con la temática que esta es una marcha de sacrificio por la reivindicación de los derechos universitarios, porque muchos hemos sido vulnerados, no nos han respetado las actas que han sido firmados. Vale decir que han firmado o han escrito con la mano y luego lo han borrado con el codo. Ayer hemos establecido una mesa de trabajo para las 3 de la tarde, mesa que las autoridades de educación no se han dignado en venir, y hasta donde tenemos información, a las 3 de la tarde, al parecer, se habrían reunido en otra facultad, en otra oficina, donde acordaron ya denegarnos totalmente, ninguna una nos van a brindar. O sea, ahorita hemos vuelto a cero desde la primera toma que hemos iniciado en esa sacrificio. ¿Cuándo comenzaría la marcha de sacrificio? Mañana salimos a partir desde las 7:30 a las 8. ¿Todos? Sí, todos. ¿Los padres de familia también? ¿O? Los padres de familia, en absoluto, ya estamos en coordinación. Ellos van a tener que elaborar una olla común al frente del rectorado para que así se muestre que también estamos con apoyo de ellos y salir como una especie de refrigerio. Salimos ya desde ahí para la ciudad de Lima, nos enrumbamos. ¿En qué condiciones su compañero ayer salió al hospital? Tenía una, se había descompensado porque no estamos alimentándonos bien, y a causa de la contratoma también fue una impresión fuerte, y aparte que ese día no hemos podido salir por circunstancias de seguridad, todo eso le habría afectado el alimento, la descompensación y todo ello. El decano y los docentes acompañarán esta medida de fuerza, están recibiendo el apoyo. Ahorita. Es una medida que estamos emprendiendo simplemente los estudiantes, debido a que nosotros hemos esperado pacientemente a nuestras autoridades que actúen. Esta medida lo tomamos debido a que también nosotros nos sentimos vulnerados. Nosotros prácticamente hemos sido burlados el día de ayer al esperar hasta 3 de la tarde a las autoridades para dar solución a este problema. Que ahora vengan y lo dejen en nada, el acuerdo que hemos tomado, prácticamente estamos en nada, cero.
prácticamente se ha burlado las autoridades de nosotros. Lo que nosotros queremos manifestar también a la población estudiantil es que mañana vamos a aperturar las puertas a la universidad. ¿Para qué? Para que ya ellos puedan ingresar, para no perjudicarlos. Si en algún momento hemos perjudicado las labores académicas, desde aquí le pedimos mil disculpas, pero esto no ha sido por un capricho. Ha sido porque nosotros tenemos derecho a la educación, lo cual se ha vulnerado porque las autoridades no tomaron la decisión de inmediato para dar solución a este problema. ¿Van a dejar la toma? El día de mañana vamos a dejar la toma. Al momento vamos, de salir. Al momento de salir. Mañana saldremos, nos enrumbaremos hasta Lima. ¿Para qué? Para exigir ante la SUNEDU que nos dé ambientes, que nos den las garantías como facultad. Y obviamente no pasamos solo nosotros en estas necesidades. Están más facultades. Y esta lucha y esta marcha será en bienestar de todos. Esta decisión lo tomamos porque las autoridades en la universidad no toman decisiones, no tienen el principio de autoridad. Se informaba de que en horas de la mañana se reunía el rector con los dos decanos de comunicación y educación. ¿Tienen alguna información? No tenemos ninguna información hasta el momento, y a partir de este momento nosotros ya no vamos a entablar diálogo con ellos, porque prácticamente nosotros hemos sido víctima de su burla de ellos, y nosotros ya no queremos dialogar con ellos, queremos dialogar con el ente superior para que dé una respuesta inmediata y para que así no solo beneficie a nosotros, sino beneficie a toda la comunidad estudiantil, porque Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión no solo es comunicación, es todas las especialidades, y por ende nosotros vamos a realizar esta marcha. ¿Para qué? Para que se reivindiquen los derechos de los estudiantes, no solo de comunicación, de toda la UNDER. Otra cosa, señor. Comunicación exige sus derechos. Comunicación exige sus derechos. Que nos apoyen, porque la casa Daniel Alcides Carrión, primera casa superior de estudios de Cerro de Pasco, la ciudad más alta del mundo, nosotros queremos que nos apoyen, población, autoridades, apóyennos y sobre todo denos la mano en esta marcha de sacrificio que